Un elemento del grupo de operaciones especiales GOE quedó lesionado al caer de la batea de una patrulla, en los instantes en que esta fue chocada por otra unidad oficial. Ambos vehículos iban en un convoy que transitaba sobre el periférico República con dirección hacia el Estadio Morelos. Lo anterior se supo en la cobertura noticiosa. El percance fue la mañana de este lunes en la vialidad antes mencionada, casi esquina con la avenida Mártires de la Plaza, frente a la colonia Francisca Javiera Villegas, en las cercanías del Bar Sirenas. Se pudo conocer que el policía herido es Edgar Neftalío, de 27 años de edad. Él cayó del automotor 01666 de la Policía Michoacán. Dicha unidad fue impactada por alcance por otra, la cual no tiene matrícula ni número económico. El uniformado quedó lastimado por la caída. Nunca fue atropellado ni nada por el estilo, precisaron los contactos de la Secretaría de Seguridad Pública. Los paramédicos del GOE atendieron a su compañero, lo subieron a una camilla y enseguida a una ambulancia para canalizar un nosocomio. En tanto, del peritaje se hizo cargo la Policía Michoacán de Tránsito.